la posibilidad de estar en la feria internacional más importante del mundo en materia minero es una gran experiencia. Las expectativas realmente muy amplias, porque realmente uno ahí es donde está en contacto directo con las principales empresas, con los principales inversores, con todo el ámbito que tiene que ver con la minería, y realmente el interés que muestra el conglomerado de todo lo que tiene que ver con la minería, tanto en nuestro país como en nuestra provincia Catamarca, realmente no deja de sorprender, ¿no? Muy bien, después de esto se armó una polémica dentro del Interbloque Juntos por el Cambio. Quería consultarle cómo tomó las críticas de su par aquí en la legislatura de Catamarca. A ver, no las tomé como unas críticas. Creo que hay un grupo de diputados que salieron a manifestar que no iba en representación de ellos, y eso es así. No fui en representación del interbloque de Juntos por el Cambio. Yo fui representando a la oposición, fundamentalmente habiendo comunicado mi partido a nivel nacional, habiendo mencionado a los presidentes del radicalismo y de la coalición cívica local que iba a estar presente. Y fundamentalmente intercambiando también con distintos equipos que mandó tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich, que están interiorizándose del tema minero para los próximos años, articulando trabajos con ellos, más allá de formar parte de una comitiva oficial en la cual debo reconocer también y agradecer al gobernador de la provincia, al vicegobernador y al ministro de Minería de la Nación, que me hicieron partícipe de muchas de las reuniones que ellos han tenido, y eso habla de un poco lo que estamos buscando a través de este tipo de interacciones, que es generar la transparencia y fundamentalmente la tranquilidad de que tanto el oficialismo como la oposición estén trabajando en temas conjuntamente que le importan a los catamarqueños, ¿no? También se lo vio justamente en unas reuniones con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien representa a nivel nacional a la oposición. Totalmente, no solo con Gerardo, sino con Nicolás Massot, con distintos referentes de Juntos por el Cambio y del PRO en particular, que estuvieron presentes, con los cuales pudimos generar distintas charlas, poder intercambiar algunos pensamientos en relación a lo que tiene que ver con la minería, por lo que te digo, muy, muy productivos. Y también resaltar que todas las delegaciones de las seis provincias argentinas que estuvieron presentes contaban con gente del oficialismo y de la oposición. Y es más, Catamarca hace 2 años, también en las distintas ferias que participó de índole minero, fue acompañado, invitó a la oposición a que se sume. Razón por la cual no tengo ninguna duda de que cuando volvamos a ser gobierno dentro de 2 años, a nivel nacional y a nivel provincial, voy a seguir con la misma metodología de trabajo, entendiendo de que este tipo de temas que tienen que ver con política de Estado, más allá de estar enfrentados, tenemos que trabajar de manera conjunta.